oficio de parte de la congresista Katy Ugarte. Esto se debe nuevamente, quieren entorpecer, quieren desviar las investigaciones que estamos haciendo sobre esta presunta organización criminal, obstaculizar los actos de investigación. ¿Acaso el abogado no sabe que está prohibido legalmente que uno que está cumpliendo detención preliminar está impedido de salir de su centro de reclusión? Es más, no lo digo yo, lo dice el texto único ordenado de ejecución penal, del Código de Ejecución Penal, que en el artículo 43 dice, solamente puede salir con permiso los reclusos en caso de salida por nacimiento de hijos, por realizar gestiones personales o por enfermedad. Este no es el hecho de Pedro Castillo. Nuevamente se está viendo la manera de cómo entorpecer por parte de la defensa de Pedro Castillo. Nosotros igual vamos a... ¿Posibilidad de que ustedes vayan al penal? Nosotros igual vamos a continuar hoy con el desarrollo de la sesión. Se ha dado todas las garantías necesarias a Pedro Castillo para que declare de manera virtual. En todo caso, además, el documento que ha cruzado el abogado de Pedro Castillo es ambiguo. Dice para que vaya a dónde, al Congreso de la República o a una sala que todos los centros de reclusión tienen a nivel nacional. Entonces, nuevamente estamos viendo... ¿Cuán probable es que la comisión acuda al penal? Estamos viendo Pedro Castillo cómo quiere nuevamente desviar las investigaciones, cómo pretende eludir responsabilidades. Lo mismo ha sucedido en el caso Zarratea. ¿De testigo investigado? No, en este caso vamos a tomar en cuenta el colegiado de la comisión de fiscalización y vamos a tal vez decidir si constituirnos al mismo Barbadillo, donde está recluido, o ver la manera de que cómo él declare de manera virtual. Y, claro, porque esto está programado, nosotros vamos a cumplir con todo el procedimiento y bueno, van a ser ustedes conocedores de cómo se va a llevar a cabo la sesión. El abogado Pachas, que reitero, desconocen el procedimiento, él está impedido de salir, está con detención preliminar y el texto...